de Pedro. Ya está, basta, se calma. Ya está, bien. Qué poder de la palabra. Bueno, Juan, gracias por el vuelo. Volamos juntos, sí. Divino. ¿Pues cuento todo? No cuento. Ok, listo. Pues si no contaba que ibas y vale. Y agarrabas, cuando sacó un perro de paseo y vas en el asiento de atrás, ¿estabas? Hablamos boludeces, que me divertí. Sí, está bueno esto que contaste porque la gente por ahí no lo sabía, esta parte tuya. Sí, perdón, la gente cree que somos tan solo dos caras bonitas, simpáticos. Claro, no es eso. Pero también somos dos seres pensantes. Claro, tal cual. Como somos dos seres pensantes, te voy a preguntar algo que, si querés, me lo respondes. Sí. Mucha gente piensa que miran el noticiero por verte a vos. Tienen mucha onda, dicen que le pones mucha onda al noticiero. ¿Eso te afecta, no? No, al contrario. A mí me resulta gratificante cuando viene alguien y te dice yo con vos nos he sacado de risa, me río mucho al mediodía, de todos los problemas que hay me río de lo que hacen, lo que haces con Analía, ¿no? A mí eso me gratifica, que una vez, yo siempre lo cuento. ¿Vos no sos la de la radio? Sí, me pasa muy bueno, seguido eso. Por eso, con la tele te habilita la cara, pero no, a mí me resulta gratificante eso. El cambio, bueno, esto ya nos encontramos en un programa y te hicieron esta pregunta, pero yo te la voy a hacer más urbana. ¿En el de los sanguchitos? Sí. Bueno. Entonces yo ahora te hago esta pregunta. Por supuesto que estar en Canal 3 es mucho más, estás mucho más expuesto que estando en el cable. Sí. Arrancaste en el Cable Hogar. En Cable Hogar. Haciendo un programa de como si fuera de Chimento. Arranqué un programa que se llamaba Hay una salida. Perdón, ¿eh? Sí. Y volví a hacer lo mismo. Arranqué un programa, anda teniendo los papeles. Arranqué un programa, ¿cómo le estás pasando, Valeria? Bien, divina. La verdad que con vos me estoy divirtiendo mucho. No, arranqué un programa que se llamaba Hay una salida y que iba los viernes. Y eso fue lo primero que hice en tele en Cable Hogar. Y después pasé por la radio y después me llamaron un día para Telenoche. Yo ya trabajaba con el Turco Lotufo en Radio 2. Y ahí arranqué en la tele. Pero sí es distinto, la masividad es distinta. Yo en el cable, en Cable Hogar en ese momento llevaba hasta el Cruz Alberdi. Claro. Yo iba a la altura del alto y podía mirar en un árbol. Hoy ya no se puede. Claro, hoy ya te conocí. Claro, pero sí, la masividad está buena. Por un lado, también tenés que, al ser masivo, todos los lugares que vas, la gente te mira, qué haces, con quién vas, con quién no vas, qué haces, qué no haces. Pero también está esto que te decía antes, que la gente viene y te agradece por lo que haces. Y si uno en esto que hacemos nosotros no quiere ser reconocido en eso, anda a laburar de ascensorista en el momento. Y sí, es porque así. Estamos expuestos. Mira, sí, bueno, la pregunta, claro, te preguntaban cuál es tu techo también. Nos preguntaban a todos, ¿no? ¿Cuál es el techo? ¿Sabes de que Juan no, Junco? Sabes que no sé, ahora me está faltando un poco de techo acá arriba. Pero no sé, yo no me planteo. Bueno, y la pregunta que nadie, creo que nadie te la ha hecho en todo este tiempo. Yo te la quiero hacer porque yo quiero saber. Sí. ¿Vos no sos casado? No. ¿No tenés hijos tampoco? Tampoco, no están mis proyectos. Bien, correcto. No está en mi proyecto tener hijos. ¿No? No me interesa. No me interesa ni tener hijos, ni casarme. Es loco, si querés te lo repito, así ponen la cara otra vez. Un día, creo que Caro Coscarelli me ha preguntado eso y me dice, no, pero hijo, no me interesa. Y se va a morir acá el apellido, la raza, y digo, Carolina, no sea dramática. Hay gente que tiene, vive a cinco manos, bueno, qué sé yo, hay gente que nació para tener y hay gente que no, para no tener. Claro. La verdad no me conmueven tampoco los pibes. ¡Al decir la verdad! Sí, no. No sé por qué, pero no interactúo con gente que no habla. Con los bebés, así, no. Bueno, damos un beso. Pero con los animales sí. ¿Te gustan los perros? ¿Tenés mascotas? Tengo. Por decir alguna boludez, estoy preguntando una boludez. No, tengo. Sí, pero pará. Mira, la chica de Pavón se fue. Dijiste que no te interesaban los chicos. Tenés, dije que no me interesaban los gatos y se fue. ¿Fuiste vos? No, fui yo. No, sí me interesan, pero yo tengo una vida muy solitaria. Claro. Entonces, tener algo sería tener una carga. Sí, totalmente. Dejás de ser vos. No, soy, podría ser cura tranquilamente. Pero. Eso sí te iba a preguntar de no, ser cura, sí mira. Pará, sí tengo una gata porque un día estaba en la casa de mi mamá y entonces yo estaba hablando y escucho. Y digo, ¿qué será esto? ¿Dónde hay un gato? Salgo a la vereda. Y se escuchaba, y digo, yo ya tengo tanta mala leche que capaz veo y hay un gato que lo pisó un auto. Sí. Y no era, miro, y al lado de un árbol, en una bolsa de basura, había un gatito que entraba en la mano. Y yo, ¿qué hago? Y me dio como cosa, llamé a un amigo que es veterinario y me dice, dale una mamadera con leche. Y vos sos pelotudo, yo en mi casa no tengo mamadera y leche tampoco. Me lo quedé y, viste, con esta del gato independiente, después lo regalé, el gato no lo regalé, no es independiente.
y hay pelo, el gato te espera. Y hay pelo hasta por el culo en toda la casa. Sí. Van, esto lo van a tener que editar cada rato. Escúchame, a las 5 de la mañana te levantas. Sí. Te vas a Canal 3. Sí, en realidad me levanto, miro por el balcón, hago una pichona, abro la ducha, hago una pichona en la ducha, como todos los varones. ¿Ah, sí? Sí, los varones. A ver, desmitifiquemos algo, los varones meamos en la ducha y si venimos apurados en la piletita del baño. ¡No! Chicos, dejémonos joder. A ver, está a la altura justo, levanta los huevitos y claro, o sea, sí, van a decir todos que no ahora, pero sí. Y yo vivo solo, no, así que sabía, si algún día pregunta. Venía a dormir a casa, fíjate cómo te cepillás los dientes. pero no, y eso, tengo el gato ahí, pero no, a mí me gusta mucho viajar. Sí. Me encantan los animales, pero me parece que no sería darle un estilo de vida al bicho yéndome yo 15 días de vacaciones. Es verdad. Y además yo vivo trabajo en la tele, hago mucha guita porque gano fortuna. Sí, es lo que la gente piensa. Pero vivo en un departamento, un dormitorio. Entonces, también sato tener un perro, sería una guachada para el perro tenerlo encerrado en un departamento, un dormitorio. Que puede salir un balcón, no. Que... O sea, en el balcón está la caja del gato con las piedritas y yo. No, si viene el gato, tiene que ser alguno de los dos. Así que el gato duerme con vos. No, duerme ahí. El gato duerme donde tiene que dormir, yo duermo conmigo. ¿Y no se te sube el gato a la cama? Por ahí se debe subir a la noche. Supongo que sí, pero bueno. Che, ¿el cuadro qué sos? De Central. De Central. Sí. Rosario Central. Sí. Iba a la cancha. Esta parte cortalo y editalo. Pará, escuchá. Bueno, entonces si va a cortar esto, poné cuando iba agarrada de la butaca del piloto. Sí, de Central. Iba a la cancha, hasta Vesco fui a la cancha, siempre. Y después dejé de ir porque yo tenía mi platea, tenía todo. Y viste que el fútbol ya es cualquiera. Sí. Entonces, había un clásico, terminaban cagando a palo al boludo. Se peleaban en la tribuna, quedaba yo en el medio. Iba a mi platea, estaba ocupada. Viste que nadie respeta la platea. Digo, ¿qué me quedo en mi casa? Me compro del chino abajo una cerveza, lo claro. Veo en la tele, y así fue hasta ahora que hay que pagar el fútbol y ya no compro más el chino. Claro. Sí. No, bueno. Pero sí, de Central. ¿Y el signo son? De Escorpio, 26 de octubre, búfalo de agua en el horóscopo chino. Bien, tenés un carácter muy fuerte. Excelente persona los de Escorpio. No tengo un carácter fuerte, la mierda, Valeria. ¿Eh? Okay. No, me parece que. No, sí es cierto que si me saco. Olvídate. Si no voy a las manos. ¿Viste lo que dicen de los escorpianos? Que somos excelentes personas. No, que se paran en la puerta a ver pasar el cadáver del enemigo. Bueno, podría ser, sí, pero yo no. Esto que te decía, si yo me descontrolo, no voy a las manos. Pero te puedo llegar a decir algunas cosas que vos decís, pues no, me pegó una trompada. Claro. Y después me agarra cargo de conciencia. ¿Pedís disculpas? ¿Sos un tipo de pedir disculpas? A veces sí. ¿Las reconoces? Las disculpas. No, a veces te voy a quedar bien y entonces digo, uy, disculpame. Claro, pero bueno, es parte del show. Sí, si te preguntan, tenés que hablar de vos y te dicen, ¿sos falso, Juan? No creo que sea falso. Igual me cuesta hablar de mí porque soy tímido, vergonzoso. Eso. ¿Tenés vergüenza de sacarte fotos cuando la gente te para en la calle? Ahora ya no. Ya no. De hecho, ensayé la sonrisa. De verdad lo que te digo, porque como soy tímido, como soy vergonzoso, me acuerdo una vez estaba en un bar y viene un flaco y me dice, ¿nos podemos sacar una foto? Y le digo, bueno, dale, y yo salgo así en la foto. Y unos amigos me dicen, reíste, y yo no me salgo. Reíste, boludo, el tipo te viene a agradecer. Entonces me puse en mi casa, o sea, las que usé con la risa con ustedes fueron de verdad. Ya. Pero no, me puse. Ahora ya viste, ya no le creo nada, se va a cagar. No, entonces agarré y me puse frente al espejo a hacer así y ensayando la sonrisa. Porque vos pensás que también el que te viene a pedir una foto, también viene a buscar que vos le devuelvas alegría y simpatía. También te pasa esto que el otro día en una fiesta electrónica viene un flaco y me dice, ojo que voy a decir una mala palabra. Dale, me dice, ¿vos siempre tenés esa cara de orto? Y me contaste. Claro, y le digo, no, si me pagan para la conducción de un evento, me río. Y me dice, no, porque en la tele sos más simpático en el kiosquito. Y mi respuesta fue esta, si yo tuviera que ser como en el kiosquito las 24 horas, estaría en una granja de rehabilitación, que me hacen salir para ir al kiosquito, claro. Vuelvo y así. Sí. Pero además también uno es un personaje. Que hace. Claro, y aparte de ser un personaje, sos un tipo bastante extrovertido. Y sí. Lo que pasa es que sos tímido.
Eso es lo que he podido hacer. Una vez que estoy, ya está. Claro. Pero ir, doy la vuelta, tardo en tomar decisiones. ¿Ah, sí? Sí, ponele ahora, después de acá me voy a inglés. Sí. Hace un año y medio que estoy averiguando cuántas salas, qué hora hay, cuánta gente va, qué hace. Por ejemplo, que te llamen por teléfono y te digan, te estoy esperando en mi casa para tener sexo. ¿Hacés lo mismo o sos decidido? No, pero escúchame, hoy ya no se llama por teléfono. Bueno, ponele. Hoy es por yo chat, te diría una cosa así. Por chat, por Instagram. ¿Tenés el por sexo virtual? ¿Viste? A mí me invitan a los programas, vas a hablar. No, ahora sexo. Ya no, porque soy famoso. ¿Quién se creyó el boludo? O sea, no, porque mando una foto de lagarto. Del caracolito y te dicen, uy, mirá lo que mandó Juan Junco. Claro, no. Pero no alguna podemos. Vez lo he hecho. Bien. ¿Quién no manda? Y ahora te tenés que cuidar. Ahora me tengo que cuidar. Che, pero igual me conocen por la cara, no por el pirulín. No. Pero arriba dice Juan Junco. ¿Te pueden conocer por eso? Seguramente, sí. Ah, porque te crees que llegué virgen hasta acá. No, está bien, yo te digo que si sos así tan exuberante como para que digan, ah, mirá Juan Junco. A mí Dios me dio simpatía, en lugar de centímetros, me hubiera sacado un poco de simpatía, me hacía más cara de culo y me daba más centímetros, yo estaba contento. Pero igual, el gordito se la rebusca. Bien, sí. Estamos bien entonces. Estamos bien. Che, sos el padre Gracia y el espectáculo, lo dijiste un montón de veces. No, siempre digo que soy el padre Gracia. No, editalo, que es la torre, todo el rato, pará, escuchá. No le edites porque si yo caigo, arrastro la novia esa. Todo. El padre Farinello, porque le daba de comer a los demás. Claro, el Farinello a Graci. Claro. ¿Sabes lo que el es Graci? Ignacio. ¿Sabes lo que es Graci en una caldecita, no? Por el instinto. No, por Dios. Ahora, esto editalo, gordo. Terminemos acá, porque me se va y vamos a terminar los dos pelotas arriba del avión, saltando. ¿Cómo tenemos que garchar ahí adentro? No, no es posible. Escúchame. Yo no me podía mover. Estaba así, pobre. Sí. Bueno, escúchame. Dijiste que sos el padre Ignacio del espectáculo. El padre Farinello. ¿Farinello? Sí. Bueno, toma, no. Hija de puta, toma. Sí. Padre Ignacio. No, dije padre Farinello. Lo tengo en una nota que hiciste nota. Escúchame, pará. Bueno, pará, le dice que lo dice. O sea, ¿la productora va a quedar contenta? Sí. Sí, el padre Ignacio. Ya, sí. No, si no me echan. Claro. Sí, el padre Ignacio. El padre Ignacio. Pero porque a veces no se me entiende nada, por eso soy el padre Ignacio. No modulás. Claro. Bueno, no, ¿sabés qué con Ignacio? Otra. Mira, vez. Otra, no, no importa. Para esto, yo te lo tengo. ¿Sabés que Ignacio es muy buena onda? Viste que Ignacio graba la apertura y el cierre, sí, en el canal. Qué bien que lo imita Benítez. Muy bien. O sea, te pasa Benítez muy bien. Y es muy buena onda, pero yo no sabía que era buena onda. Y empiezo a hablar con Ignacio un día que él me cuenta que... yo no, nunca fui a misa, ni iglesia, Ignacio, nada. Me cuenta que él a veces me ha puesto de ejemplo en las homilías por el tema del humor. Ajá. Y del humor al mediodía y de lo que causa la gente. Y yo el año pasado... me había pegado esta onda gordo hipster y me había dejado la barba. Sí, estabas como Nur. Claro, y un día... Y un día me lo cruzo Ignacio y me empieza... yo tenía una camisa celeste como esta, sí, que era o Ignacio o el servicio de las 22 Mar del Plata de Empresa Argentina. Y me dice, ¿qué, me venís a hacer la competencia? Y yo, no, pobre, me dice, por la camisa celeste, es como la mía, ponete el clérigo, me dice. Y yo, ¿qué? Me dice, toma, ponete esto. Me hizo poner, ¿viste el cosito blanco? Me dice, saquemos una foto. Pura, está loco. Y nos sacamos una selfie con Ignacio, estábamos los dos iguales, vestidos, luqueados de cura, con la barba y el coso acá en celeste. Bueno, ahí están todas las respuestas. Yo, y en realidad te invité para que te cagues en las patas, sí, en realidad no te pasó absolutamente nada. Y no. No, ni un gesto, o sea, fui yo la que bajé descompuesta, sí, fui yo la que me cagué en las patas. Menos mal que lo dijiste. Oh, mirá, otra vez, mirá. Otra vez la vio. Terminemos la programación. Hasta luego. Bueno, fuerte el aplauso para Juan Junco. Ahí está, nos despedimos. Pará, escúchame. No, pero no aplaudas nada. Cuando la señora me invitó, señora o señorita, cuando esta hermosa dama me invitó, para no meter un quilombo, me dijo, vení que porque te vamos a regalar algo. Sí, y ya me tengo que ir. No, teneme esto, teneme. Ahí está. Pará. Vamos a no que sea interesado. Saludamos a la gente de Tequila, bueno. Que te dio este obsequio. Ahora quiero ver qué hay. Bueno, míralo. Porque digo, a veces viste, vas a programa y dices gracias, pero antes te dicen no lo abras que no hay nada. No, en no, este no, sí no. Hay, de verdad que pasa eso. Sí, obviamente, sí. Bueno, saludamos a Tequila, Alta camisa. Escúchame,
Pará, si yo la desdoblo, alguien después me la da vuelta para que me la lleve. Ahí está, ahí está. Mirá. Ah, está muy buena. Muy buena, la camisa que nos obsequia Tequila, así que le mandamos un saludo a Daniela y al pará, pelado. Pará, que no, pará, Daniela y el pelado, gracias, pero pará que no termina acá. ¿Hay más? Tiene Valeria. Ahí está. Y... mirá qué campera. Acá qué onda. Ah, esta me encantó. Mirá, mirá. Oh, muy buena campera. Bueno, gracias a la gente de Tequila. Bien, Daniela muchas y gracias. El pelado. Daniela y el pelado, para ellos, gracias. Gracias por el regalo. No, por favor, y gracias por la invitación. Buenísimo, y me encantó que hayas volado conmigo, aunque yo no la pasé muy bien. Vamos otra vez. No, ni loca. Nos despedimos, chau, chau. ¡Bravo! Bueno. ¿Y quién lo dobla ahora? Pues yo, ¿verdad? No lo sé doblar. Yo.